poquito. Échale quesito. Carmen Rivas y sus nietos recibían el almuerzo de este sábado. Desde este viernes, junto a dos de sus hijas, permanecen albergadas en el Centro Escolar Hacienda Florencia de Nuevo Cuscatlán. Fueron evacuadas del caserío El Ángel de esa localidad. Pero nos vinieron, vaya, fueron antier a decirnos, vaya, ayer accedimos a venirnos, porque en verdad el deslizamiento y al lado atrás de la casa es peligroso. Más que todo por los niños, ¿verdad? También, ¿verdad? Y uno también para ver no se descuida. Y es una caída, es desastroso. En el lugar, Protección Civil les ha brindado colchonetas, atención para su higiene personal y alimentos. Tenemos 11 personas evacuadas, 3 familias. Tenemos, bueno, 4 niños, 2 jóvenes, 5 personas ya mayores, que los tenemos desde el día de ayer, desde el día como eso de las 6 de la tarde en adelante. ¿Por qué se decide sacar a estas personas de la comunidad? Es más que todo una medida de prevención. ¿Qué es lo que se les ha preparado para hoy? Pues un arroz frito, decorado con zanahoria, chilito, cebolla, espaguetis. Tenemos listos para rociarle el quesito ahí o cremita según el gusto de las personas, ¿verdad? Porque no podemos. Hay frijolitos aquí, miren, listos. Aquí está la ollada. Los albergados reciben atención médica y psicológica. Tomarles temperatura, tensión arterial a los adultos, nada más. Es lo que se les ha dado y recomendaciones, ¿verdad? Que se les ha dado en cuanto al agua, los alimentos. Protección Civil dice que estas personas regresarán a sus hogares tras evaluarse las condiciones de vulnerabilidad en la zona debido a la intensa lluvia. Posiblemente lo hagan a inicios de esta semana. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Claudia Cuscón.